road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, what you say? Komm eben zurück. Rock and roll. Ah, fíjate en esto. Cada vez que Jenny hace la colada, pierdo un calcetín. Las mujeres lo hacen a cede, Jack. Los cogen. Los meten en un gran cazo, los hierven y preparan un té para que lo beban los hombres. Entonces se quedan calvos y pierden la voluntad. Eso es solo un cuento de conejitos. Jack, ¿te apetece un delicioso té? Sí, querida. No sé, Floppy, ¿qué crees que pasa con los calcetines? Supongo que entran en la secadora y desaparecen, ¿eh? Oye, tengo una idea. ¿Por qué no te metes tú a ver si los encuentras? Todos los trabajos sucios. Mira bajo el sofá a ver si hay monstruos. Sumérgete a ver quién boza el váter. Mira qué tengo dentro de la oreja. Jack, soy un conejito, no un criado guatemalteco. Vamos, quejica, adentro. ¿Es algo ahí dentro, señor Floppy? ¡Floppy! 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 Gracias a Dios que estás vivo. ¿Qué ha pasado? No lo sé. De repente ha aparecido un agujero. Así que lo he cruzado y de pronto estaba en el lugar más bonito que he visto jamás. El paraíso del calcetín. Allí estaban todos los calcetines que se han perdido. Oh, Jack, los había blancos, negros, amarillos. Calcetines de todos los colores viviendo en armonía. Todos iguales. Excepto, claro está, esos pretenciosos calcetines con los pompones atrás. Eso no tiene cabida en ninguna sociedad. Allí estaba feliz. Hasta oía una voz que me animaba. Avanza hacia el filtro. Avanza hacia el filtro. Pero no lo he hecho, Jack. He oído gritar mi nombre y he vuelto. Por ti, Jack. Por eso y porque tenía que ir al lavabo. Y no me gusta ir al lavabo fuera de casa. Sí, te entiendo. En el ejército estuve 3 años estreñido. Chico, el regreso fue apoteósico. Papá, voy a bajar. Tengo una gran noticia. He decidido formar un grupo de rock. Así que he vendido aquella carreta roja que tenía desde pequeño y... ¿Carreta roja? ¿La que te presté de cuando yo era pequeño? Sí, olvídala, he comprado una guitarra. Los rockeros son los que se llevan a las titis, ¿no? Mira, Mike Jagger se llevó a Jerry Hall, Billy Joel a Christie Brinkley, hasta ese tío tan feo de Aerosmith se llevó a Liv Tyler. Es su hija, Ryan. Eso es repugnante. ¿Sabes, Ryan? Yo también estuve en un grupo de rock. Sí, lo llamábamos el espíritu del 76. Mi tierra celebra su libertad. Felicidades, América. Mira, hijo, sé exactamente cómo te sientes, pero deja que te diga algo. El rock and roll no te garantiza las titis. Deja que te diga algo. Eso no era rock and roll. Escucha, hemos decidido ensayar aquí abajo, así que deja que te presente a los chicos, ¿de acuerdo? ¡Venga, chicos! Soy Paul, reportero del Insti. Soy Petreo, el estudiante más duro que una piedra. Hola, soy Bernie. Llevo el pelo largo. Bueno, ¿de qué te sirve el pelo si no sabes manejar un hacha? ¡Un hacha! ¡Va a hacerlo otra vez! No, ¡chicos, no, salvad no, la vida! No, hijo, no es ese tipo de hacha. Este tipo de hacha.
Muchas gracias. Está bien, chicos. En marcha. Ryan. ¿Y yo qué toco? ¿Qué tienes tú de especial? Me dan ataques. Mirad esto. Fijaos. Ya, ¿qué estás haciendo? No lo sé, pero me lo paso pipa. Escucha esto. ¡Paradnos de ahí arriba! ¡Vais a matar a nuestro batería! Ah, perdón. Perdón. Ojalá Ryan pusiera toda su energía en hacer algo útil como irse de casa. Sí. Ay, cariño, ¿verdad que será bonito cuando nos quedemos tú y yo solos? Sí, sin testigos. Hemos estado viendo una película genial. Sí, en Emma. Era Emma. ¿Y te ha encantado, verdad, Ross? No era tomates verdes fritos, pero los trajes eran deliciosos. ¿Te importaría venir conmigo un momento, señorito? Disculpadme mientras hablo con mi hijo en privado. ¿Qué? Así que te ha gustado mucho esa peli, ¿eh, Rosalind? Tranquilo, papá. Era un asco, pero no he tenido elección, me ha obligado a ir. Ah, bueno, mira, hijo, no quiero que digas no a una mujer, no quiero que te hagan daño. Pero un hombre de verdad sabe quejarse y protestar y arruinarles la diversión. ¿No es más fácil callarte y encajarlo? Has de hacer lo que digo, no lo que hago. Muy bien, hemos ensayado 5 minutos. Grabemos el vídeo. Dale. Arranco el teléfono. Voy a marcar. Pero no hay tono. Estoy solo. Me gustan los bolos. Y derribar sin piedad los chirimbolos. Estoy solo. Estoy solo. 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 En el ozono. Me gusta leer en el trono. Sí, estoy solo. Sí, estoy solo. Sí, estoy solo. 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 Y recordad, no toméis drogas cuando vayáis de gira. Ay, no os caséis con vuestra hija como ese tío de Aerosmith. Bueno, ¿quién quiere más galletitas, mis pequeños rockeros? A propósito, me gustan mucho vuestros trajes. No son trajes, mamá. Son nuestra afirmación de individualidad. De forajidos. Bueno, pues a mí me encantan, cariño. Ya sé cómo seréis famosos. Buscaré a un obrero y a un indio y así seréis como Village People. Oye, mamá, solo Zimmerman es gay, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no lo dices un poco más alto? Mi madre aún no te ha oído. A lo mejor la que llama es tu madre, ¿eh? Hola, chicos. Me llamo David Mandel. Soy un gran productor y quiero ser vuestro agente. ¿En serio? ¡Es genial! ¡Chicos, sí! ¿Y cómo sabemos que es verdad? Echad un vistazo a mi coche. Es un Cadillac Beige del 56. Lo uso de despacho y a veces también de casa. He llevado a algunos de los mejores grupos de nuestro tiempo, como la banda de Joe Mimel. ¿Qué más he de decir? La cuestión es que soy el mejor detectando talentos. Y cuando vi esta cinta, vi talento de veras. Sacaré algo de sexo con esto, ¿verdad? Chaval,
Vas a sacar más acción que Joe Mimel. ¿Qué más he de decirte? Este es vuestro billete hacia el éxito. Ella está en el grupo, ¿verdad? ¿Qué, Tiffany? ¿Te gustaría grabar con nosotros? Antes le haría los coros a Julio Iglesias. Venga, estamos a punto de despegar. Nuestro mensaje es que los solitarios y solos no están solos. Ese mensaje no me gusta. Vamos, Tiffany, mírame. Parezco un ejecutivo de la tele en fin de semana. Te lo suplico, ayúdame. Soy prácticamente de la familia. No puedes abandonarme. Soy simpático. ¿Ves? ¿Sabes? Tienes razón. Eres como ese cachorro que te traes de la perrera y después dejas tirado cuando descubres que es tan bobo que no aprende ni a dar la patita. No importa. ¿Sabes qué? Me uniré al grupo, pero quiero que sigáis mis directrices artísticas para poder sentirme una pequeña parte de él. Me gusta ser feliz. Feliz. Me gusta conversar. Hablar. Solo los perdedores dejo solos con mi adiós. Adiós, 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 adiós. ¿Lo ves? Es tu canción. Y... ¡Madonna! 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 Cariño, 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 estás muy rígida. Va, probemos otra vez. Y... ¡Madonna! 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 ¡Sí, sí! ¡Sigue así! Y gira, y otra vez. Tiffany. Tiffany, cariño, ¿sabes? Creo que lo que estás haciendo es maravilloso. Ese rock positivo atrae con fuerza a los jóvenes como yo. Pero ¿sabes qué sería aún mejor? Que cantaras una canción sobre lo guay que es ser madre. Mira, he escrito una, se llama ¿Pero qué guay resulta ser madre? El título es muy largo. No puedes cambiar mi obra, soy un artista. Toma un pavo. Haz lo que te dé la gana. Ahora sí que eres un artista. Disculpa, cariño, pero estamos ensayando. Está bien, Tiffany. Ahora, flash dance. Y... Dale, 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 sí. Papá, llevas todo el día ensayando con ella. ¿Y yo qué? Está bien, tú haz esto. Es como si... No, no, espera, eso es demasiado bueno. Tiffany, prueba esto. Otra vez. ¿Y yo qué, papá? ¿Y yo qué? Está bien, tú haz esto. Me gusta, ¿qué significa? Que saques la basura, anda, lárgate. Sigamos con el resto. Mira eso, ¿lo ves, mamá? Me está robando la visión artística. Oh, lo siento, cariño. Por la mía me han dado un pavo. Soy una profesional. Estoy cualificada para dar conferencias por todas las escuelas del país. Componer canciones lo hice a mi manera. Por 65 pavos os diré cómo me gané un dólar. Familia, por favor. Aquí estamos ensayando un vídeo. Y Miranda, 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 Miranda. Podría pasarme la vida mirando cómo se mueve ese hombre. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Está bien, Chorba y Chorbos. Esta cámara tiene que estar en una comunión dentro de media hora. Así que, ¡en marcha! Si llego a una reunión, no quiero un perdedor. A esos los dejo solos y siempre les digo adiós. Adiós, adiós, adiós. Venga, chicos. Antes era mi grupo. Me gusta ser feliz, me gusta conversar solo a los perros.
perdedores, dejo solos con mi adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Ni chicas, ni grupo, ni vida. No creerás que soy un perdedor, ¿verdad? Ryan, ¿qué estás haciendo? Trato de hablar con el conejo. No sé por qué lo hace si no dice nada. Solo mira con aires de superioridad. Conozco muy bien esa sonrisa burlona. Bueno, hemos aunado mis psicosis. Dime, hijo, ¿a qué se debe ese nuevo bajón patético en tu vida? Verás, papá, es que ya no me siento un miembro importante del grupo. Ryan, en un grupo, cada miembro es tan importante como los demás. He pensado dejarlo. Sí, buena idea, total, por lo que haces. Gracias por tu apoyo, papá. Claro, hijo, para eso estoy aquí. Bien, señor Floppy, por fin volvemos a estar solos. ¿Floppy? ¿Estás bien? Sí, tío, estoy genial. No. Has vuelto a meterte en la secadora, ¿verdad, Floppy? ¡No! No me mientas, aún estás caliente. De acuerdo, he estado en la secadora. Más vale que lo afronte. Soy adicto a los calcetines. Es increíble, Jack. Es la puerta hacia muchos otros mundos de cosas perdidas. El mundo de las gafas de sol, el de las llaves de coche y, por supuesto, el mundo de la virginidad. Oye, ¿no has encontrado mi lanzamiento con salto en esos extraños mundos? Perdí esa habilidad hace 5 años. No, no lo he visto. Pero sí he estado almorzando con tu virilidad. Nunca en la vida pienso llevaros a ver otra película de mujeres. Por favor, no digas eso. Sí, mamá. Tratábamos de entender la película. ¿Sí? ¿Qué puede ser mejor que ver a la gente comer en otro siglo? ¿Cómo podíais esperar a entender la película cuando os habéis pasado todo el rato diciendo ¿qué es eso? ¿Quién es ese? Y ¡oh! ¡Por fin llegan las tostadas! Hola, mamá. ¿Qué habéis visto? La abuela sentada en la hierba. Oh, ha sido tan bonita. El tema era la búsqueda de una mariposa amarilla. Han tardado 1 hora en pillarla. Sí, y encima la han soltado. ¿Y en francés? Son las 8, mi vídeo va a salir en el canal musical. Querrás decir el vídeo del grupo, ¿verdad? ¡Ah! Esto es el paraíso. Seré famosa, seré rica y hasta si quiero podré casarme por amor. Pero me casaré por dinero y seré el doble de rica. Sí, también me ocuparé de vosotros. Hombre, a nosotros, por nosotros no te preocupes. Nos referíamos a eso, ¿verdad que no, Cielito? Claro que no. No nos sentiríamos bien viviendo en el lujo a costa de tu trabajo. Yo me quedaré su parte. Tú te quedarás con lo que a mí me dé la gana. Yo quiero una bicicleta. Ponte a trabajar. Me gusta ser feliz. Muévete, nena. ¿Qué ha sido de los otros chicos? Ah, están ingresados, tranquila, se pondrán bien, son tíos fuertes. Pero estos dos son algo único. Está muy buena. Boing. Este vídeo tiene algo más. ¿Es malo? Sí, jaja. Han dicho que mi vídeo es malo. Podría aceptar lo de los Simpson, pero no de ese par de pervertidos. Oh, me han ridiculizado. Papi, ¿es de hacer algo? Pienso matar a esos dibujos gilipollas. Tengo una idea. Voy a pintar un túnel en la ladera de una montaña y les engañaré para que corran hacia él. Buen plan, Jack. ¡Sí! Papi está loco, ¿verdad? Sí, sí. Me duele que esos críticos no me hayan entendido. Solo han visto a una chica guapa que trata de agradar a los varones de todas las edades. Pero yo soy una música seria.
Oh, he debido cantar algo más profundo, como me gusta mi ropa. ¿Qué importa? Si alguien escuchara a los críticos, no estaríamos en el aire. Bueno, es igual. He decidido dejar el mundo de la música. ¿Dejarlo? ¿Antes de habernos comprado algo? Lo siento, mamá, pero no quiero estar sometida a las críticas. No quiero ser juzgada. Adórame o ignórame. Así que devuelvo el rock femenino a las lesbianas. Hermanita, si de verdad te gusta tu música, debes continuar. Toca para tu pequeño grupo de admiradores. ¿Qué importa lo que la gente diga? Búscate una iglesia, pequeño predicador. Voy a dormir la mona, ahogado en testosterona. Solo, 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 solo. Y si no estuvieres, estaría solo, solo. Adiós, amigos. Me voy a casa. Pero no solo. Jasper, nosotros gobernaremos. Los humanos somos una subespecie. Los perros y los conejos se unirán y dominarán el planeta. ¿Puedes quitarte de mi pie? ¡Muévete! ¡Socorro! 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 ¡Que alguien se lleve al perro! ¡Apártate de mi pie, redorencia!